Mensajes sobre las virtudes. Cada escalón es una virtud. Este mensaje fue dado por Santo Tomás de Aquino a la vidente Maureen. Dice: Alabado sea Jesús. Te estás preguntando en tu corazón cómo es que cada virtud puede ser un escalón en la escalera de la santidad. Es verdad. Todas las virtudes deben juntarse en el alma a fin de llegar a la perfección y armonía con la divina voluntad de Dios. Sin embargo, no todas las virtudes se obtienen inmediatamente. La virtud es una combinación de la libre voluntad en cooperación con las gracias recibidas a través del corazón de María. Para poder crecer en la virtud, el alma primero debe reconocer sus limitaciones en las virtudes. Después, necesita rezar para superar estas faltas. Por ejemplo, si el alma es dada a la impaciencia, entonces necesita rezar por la gracia de volverse paciente, practicar la paciencia, y nuestra Madre Celestial le dará gradualmente un fuerte don de la virtud de la paciencia. ¿Ves ahora por qué el conocimiento de uno mismo es tan importante? Sin él, el alma no puede continuar su viaje hacia la divina voluntad. Cada virtud tiene su contraparte en el pecado, el cual lucha contra la conformidad con la divina voluntad. Cada alma tiene su propia batalla individual que luchar, sus propias fallas en la virtud, sus propias fuerzas y debilidades. El mal se opone a cada paso a la perfección en la virtud. Satanás se retuerce ante el pensamiento de la santidad personal. Por esto es importante rezar por ti misma, así como por los demás.